Bienvenidos a mi espacio Maru, dentro de la conversa entre amigos. Hoy como invitado le tengo a José Navas, el gran bailarín y coreógrafo venezolano, ahora instalado aquí en Montreal. Él es apreciado a nivel internacional, es uno de los herederos del americano coreógrafo y bailarín Merce Cunningham. Es considerado como un intérprete carismático con mucha teatralidad de expresión. Como solista o con su compañía FLAC, él ha hecho muchas representaciones en Canadá y en el extranjero y en más de 40 países. Así que con ustedes les dejo a José Navas. Hola José, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, mi amor, bien, trabajando, siempre trabajando. A mí la pandemia no me afecta. Aquí. Estoy dando clases en la Escuela de Danza Contemporánea. Trabajando también. Empezamos el 24 de agosto, imagínate tú, hasta diciembre. Ok, pero tú lo estás haciendo online. Presencial. En persona. Wow. Es totalmente. Es extraño, porque tanto los estudiantes como los profesores estamos un poco nerviosos, pero son estudiantes que vienen de Europa y de aquí de Canadá, que tienen que terminar el semestre. Y yo tengo que hacer una pieza para 24 estudiantes. Y todos distanciados físicamente. Y yo estoy distanciado físicamente de ellos, pero estamos en el mismo estudio todos los días. Y cada bailarín tiene su cuadro. Su cuadro. Y yo también. Y es todo muy extraño. Pero estamos buscando soluciones y... Cada día es un desafío inmenso, pero todavía estamos en persona, aunque no creo que sea por mucho tiempo. Lástima, realmente que es una base. Estaba diciendo que las artes vivas han sufrido enormemente con esta pandemia. Sí, sí, sí. Enorme. ¿Cómo hiciste tú durante todos estos 6 meses? Aunque sé que eres bailarín, pero eres coreógrafo también. Uh-huh. ¿Cómo te has preparado? ¿Qué has hecho durante todos estos 6 meses de aislamiento no voluntario? Uh-huh. Mira, en marzo, cuando todo empezó, yo tengo la suerte de tener un estudio. Y mi estudio, cuando la ciudad se cerró, yo tenía la posibilidad de ir a mi estudio en el mes de abril. Y a partir de allí seguí entrenándome. Pero lo que hice, lo único que podía hacer, era hacer un material para que luego fuera un video danza. Y comencé a trabajar con Damián Siqueiros, que es un mexicano que vive aquí en Montreal. Es un fotógrafo que yo quiero mucho y que está haciendo también films. Y yo le dije, mira, en estos momentos estamos todos encerrados y yo estoy en el estudio. Hay un silencio inmenso en la ciudad y es la primera vez que en el estudio yo oía el sonido de pájaros, de campanas, de iglesias, que en días normales en Montreal tú no oyes. Y entonces yo grabé el sonido de eso y yo le dije, vamos a hacer un video de esto. Y vamos a comenzar un proyecto donde podamos darle trabajo a bailarines y hacer un video danza a partir de donde estamos. Y comenzamos un proyecto que estamos ahorita en el medio, que se llama Tríptico. Para mí fue la única solución de darle sentido un poco a lo que significa estar distanciado físicamente del otro. Para nosotros, artistas de la escena, es esa conexión con el público que hace nuestro trabajo posible. Pero es también que la gente pueda venir al teatro. Hacer danza en estos momentos es un gran desafío, pero creo que es mi responsabilidad, porque tengo un estudio y porque tengo una compañía, de continuar a producir. Entonces, estoy produciendo el tríptico y la Escuela de Danza Contemporánea, ya teníamos el contrato desde hace 2 años proyectado, y la escuela me dijo, los estudiantes van a estar allí y tenemos que abrir, porque el gobierno de Quebec obliga a los college de abrir, y esto es un college.
Así que tuvieron que abrir con todas las regulaciones sanitarias. Y allí vamos trabajando con el Triptych. El Triptych sí lo estamos haciendo a distancia. Y ya hicimos la primera parte, hicimos el solo la semana pasada. Y el dúo lo hacemos en 2 semanas y el trío lo vamos a hacer en el Parc Maisonneuve. Yo creo que esto es un poco tabla rasa para nosotros y hay muchas cosas que van a desaparecer. Muchos teatros, productores, compañías de danza. Pero yo quiero ver si es posible seguir bailando y seguir haciendo lo que yo hago y vernos al otro lado de la pandemia. Y sería interesante si podríamos seguir en la comunidad de danza de Montreal, seguir produciendo durante estos tiempos de pandemia. De pandemia, porque estaba viendo en Dance Dance que todo está anulado. No es que esté pospuesto, sino completamente anulado. Sí, señor. Uy, eso me hizo tanto daño, te digo yo como espectadora que soy, claro. Que me encanta, eso me duele tanto. La pieza que ellos traían de Pina Bausch, esos son años de trabajo, de conseguir dinero, las becas y los permisos y el espacio en el horario de Pina Bausch, etc. Yo sé que son años que se toma para comprar un espectáculo. Cuando llegó la pandemia, nosotros estábamos en el comienzo de la gira de nuestra nueva producción, Winterreise, y nos íbamos a Alemania y teníamos 3 años de fechas en Europa y en todas partes. Y todo eso se cayó y todo eso se empujó al 21-22. Pero cuando en la oficina hablamos de esas fechas, sabemos que hay una gran posibilidad que esas fechas no las veamos más nunca y que sea una tabla rasa y que vamos a empezar y vernos al otro lado de la pandemia. Por ahora hay film y video y el internet es la única manera que la danza contemporánea está existiendo, pero es la escena, es el público, es la experiencia en vivo, es venir al teatro, es tomarse un trago antes de entrar al teatro, ver amigos, el silencio cuando el blackout comienza y antes de que el espectáculo comience. Todo eso es irreemplazable por el internet. Pero hay gestos que se están haciendo ahorita en Montreal. Hay espectáculos en septiembre, octubre, noviembre y diciembre, incluido el espectáculo de la escuela donde trabajo. Y el público va a estar distanciado y la gente en escena va a estar distanciada y los técnicos atrás de la escena van a estar distanciados. Todo es un gran castet, rompecabezas. Un rompecabezas logístico, porque hay que organizar desde cómo el espacio que tú tienes con la gente atrás de escena, que normalmente atrás de escena siempre es muy pequeño, por tradición son espacios pequeños. José, hablando del tiempo que se toma, que le tomó a Pina Bausch organizar todo esto, ¿cuánto tiempo te tomó a ti hacer Viaje de Invierno? Oh, wow. Yo, en total serían como 5 años, porque la primera pieza de Viaje de Invierno que yo coreografié fue para un espectáculo de solo y fuera del contexto de Schubert. Y desde ese entonces yo me enamoré de la pieza completa y quería hacer la pieza completa como solo, pero me daba terror, me daba mucho miedo, porque es una pieza muy conocida, porque es una pieza de voz y piano, y agregar la danza, si uno la agrega, hay que ser prudente y no destruir la pieza, porque es una pieza muy equilibrada. Y me tomó tiempo, como llegar allí, fueron como 5 años. Y escribirla en movimiento, fueron 2 años en el estudio. 2 años que una primera versión donde tuve un ensemble de música, que era música de instrumentos de viento, y era una traducción de Winterreise a un ensemble de 5 músicos. Y luego me fui a la versión original, piano y voz, y fue allí cuando la presentamos a los productores en el estudio.
Y fue allí cuando Dance Dance la vio en el estudio y compró la pieza por 2 semanas y la vendimos en todas partes y estábamos felices porque Dance Dance fue el comienzo y nos dio la oportunidad de rodear la pieza también porque tuvimos 2 semanas de full espectáculo y eso hace que una pieza madure mucho. Y luego de allí íbamos ya a tomar el avión para ir a Alemania. Y llegó el 15 de marzo. Y todos esperábamos noticias y decíamos, bueno, y el teatro incluso dijo, bueno, en 2 semanas o en 3 semanas, a lo mejor todavía pueden venir. Y yo creo que Winterreicher va a estar mucho más interesante cuando el cantante, el pianista y yo nos encontremos de nuevo 10 años, 5 años después de ahora, porque estaremos más viejos. Y es una pieza de Schubert que habla realmente de nuestro viaje en la vida, de la vejez hacia la muerte. Y yo me digo, bueno, si yo tengo que bailar Winterreicher al otro lado de la pandemia, cuando tenga 60, 65 años, quizás va a ser mucho más bonito de ver un señor. Ah, yo con muchas ganas de verla, claro que sí. Con el mismo cantante y el mismo pianista. Y eso va a suceder. Nosotros los tres estamos en focos que nos vamos a ver después de la pandemia y vamos a vernos en escena otra vez. Ey, te lo deseo, claro que sí, por supuesto. Ya tengo mi billete comprado. Ya. Tú me estás, ahorita estás diciendo que te estás viendo en 10 años, tienes un compromiso con nosotros. Dentro de 10 músicos. Años con los músicos, con el cantante, ¿ah? O sea, eso es, me parece maravilloso ese pensamiento positivo, ¿ah? Sí, porque fíjate, tienes mucha razón. Cuando antes de la pandemia, cuando estábamos antes de la producción aquí en Montreal, para mí esa pieza era la última pieza que yo iba a bailar y quizás dentro de 20 años, si hacía algo como un bailarín muy viejo, sería el comienzo de otra cosa. Pero a causa de los cambios físicos, yo decía, yo no puedo imaginarme seguir en gira y seguir teniendo la vida que he tenido por 30 años de viajar constantemente. Pero la pandemia sucede, todo se para. Como te digo, es una tabla rasa en nuestro mundo de la danza. Y de repente el bailar, el hecho de bailar, para mí ahora tiene como otro sentido, porque es una tradición que va a desaparecer si no hay una continuidad. Y la continuidad va a estar allí gracias a los que hemos vivido antes de la pandemia y después de la pandemia. Cuando yo estoy dando clases en la Escuela de Danza Contemporánea, ahorita, esta semana, hasta diciembre, hay algo que a mí me hace sentir muy feliz y muy triste y muchas cosas al mismo tiempo. Cuando yo veo estos bailarines de 23 años, 24 años, 20 años, que vienen de Bélgica, de Francia, de la China, y están aquí para aprender a bailar, para tener un diploma de un CEGEP y para luego ser bailarines, coreógrafos. Hay algo en el ser humano que todavía, a pesar de estar en pandemia, todavía uno siente refugio en el arte, siente refugio en esa inteligencia superior a lo que es comer, reproducir y morir. Hay algo más que es la creatividad y la poesía y esa lógica que uno crea cuando estamos trabajando con el cuerpo y el espacio. Cuando yo veo a los estudiantes, yo sé que hay una línea conductiva que va a seguir, pero es nuestra responsabilidad también, lo que estamos en la comunidad de danza aquí en Montreal, de ver un futuro y de ver ese futuro, si va a ser cambiado, pero de ver un futuro. Porque hay muchas cosas que van a seguir cambiando. La economía va a cambiar y muchas otras cosas van a desaparecer. Pero ese fuego creativo que tenemos todos, eso no desaparece nunca. Estamos en una readaptación, ¿eh? Absolutamente. Absolutamente. José,
ya que tú eres, para mí eres el bailarín, eres el poeta de la danza. El poeta de la danza, que tú con tus movimientos enamoras, porque dicen que tienes movimientos muy sensuales. Las críticas dicen que tienes unos movimientos sensuales. Yo estoy una enamorada. Y entonces, pero yo me pregunto, ¿cuáles son los aspectos más exigentes que tú tienes cuando estás sobre escena? Porque tú estás entre 75 minutos, 80 minutos bailando sin entreacto, sin parar. ¿Qué es lo más exigente? Aparte de tu... Tiene que ser el físico, por supuesto, pero tiene que haber algo más. Sí, el físico es exigente, pero lo más exigente es la mente. La mente, la mente, la mente. La mente es el mejor amigo y el peor enemigo. Y en escena, la mente puede destruir años de ensayos. Y cuando uno está en escena, sin salir de escena, hay que mantener un nivel de concentración físico, pero también mental. Y como bailarín, desde que yo comencé a bailar, para mí el entrenar la mente ha sido más importante que entrenar el cuerpo. Y los bailarines que yo he admirado mucho en mi carrera han sido gente que técnicamente no son necesariamente los más acrobáticos, pero tienen una mente tan sharp, tan ciselada, que en escena lo que uno ve es articulado. Y, ¿podemos nombrarme al uno? Dime, ¿quién? Cuéntame. Luis Lecavalier. Luis Lecavalier es una bailarina quebequense que bailó por muchos años con una compañía que se llamaba La 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 Human Steps. Uh-huh. Y fue una de las compañías más conocidas en el mundo y que viajó alrededor del mundo más. Y el espectáculo era más que los espectáculos, eran más que todos concentrados alrededor de ella y la fisicalidad de esta mujer. Y era con música live, etc. Y cada espectáculo que tú veías de La La La, tú salías impresionado. Yo nunca había visto bailar a alguien de esa manera. Un año después, yo veo el mismo espectáculo en Europa. Y es tan potente o mejor que el espectáculo que había visto, etcétera, etcétera. Y ese tipo de bailarín no es necesariamente un bailarín que físicamente es fuerte, pero es un bailarín que mentalmente es fuerte. Y Luis Lecavalier, cada espectáculo que uno ve de ella es un espectáculo que uno sale y uno dice, wow, esta persona se dio 100% para mí esta noche. Y ser profesional en escena y ser profesional como bailarín, sobre todo es eso, es controlar la mente. Y para mí eso ha sido lo más exigente, porque la vida en gira es difícil, porque la vida en estudio y de bailarín es difícil. No hay fama ni dinero, sino la disciplina y lo que uno hace. Y mantener la mente calma y la necesidad de bailar al punto, eso necesita siempre, bueno, disciplina mental. Y la disciplina física, bueno, eso es algo que desde que uno comienza a estudiar danza es parte de nuestra vida. ¿Qué te llevó a hacer la danza? Porque yo sé que estudiaste literatura. Sí. Ajá, sí. Empezaste literatura y terminaste haciendo pasos de danza. De danza. ¿Ah? Yo estudiaba literatura y yo estudiaba teatro con rajatabla. Y yo empecé a estudiar con rajatabla cuando tenía 15 años. Y yo, el director en esa época era Carlos Jiménez. Y él era, en ese momento estaba con el momento de su augurio. Estaba produciendo mucho y era alguien que a los 15 años yo dije, wow, yo quiero ser alguien así, que crear espectáculos de teatro. Y nunca pensé que yo podía estar en escena y siempre pensé, yo voy a escribir para escribir teatro o escribir a la García Márquez. Y siempre me gustó leer. Y mi idea era ser escritor. Y un día, Rajatabla tenía un taller de voz que teníamos que hacer y todo aquello, y nos habían mandado a Parque Central. Y yo me fui a la torre, que no era, a la torre errónea. Me fui a la torre Tajamar, al penthouse, y ahí es donde estaba la escuela de danza contemporánea de José Ledesma.
y era la escuela de danza contemporánea en esa época. Y yo llego y me siento, yo digo, bueno, a lo mejor la clase de voz va a empezar en algún momento y voy a ver a alguien, pero yo me quedo aquí a esperar. Y me pongo a ver la clase y nunca había visto nada, nunca había visto danza en mi vida. Y recuerdo que vi eso y sabía, yo sabía, mi vida cambió, yo me sentí nervioso, yo sabía, estoy en un gran problema, porque esto soy yo. Un yo bonito regresé, problema. Y yo regresé a mi casa y al día siguiente volví a la escuela y me inscribí. Y el negro Ledesma me dijo, toma una clase y vemos dónde te ponemos. Y me dieron una beca inmediatamente. Dejé rajatabla. Yo estaba en la Universidad Central, en la Escuela de Letras, para ese entonces. Y la Escuela de Letras poco a poco comenzó a desaparecer y la Escuela de Danza comenzó a tomar más parte de mi uh-huh. tiempo. Y el director de la escuela, cuando yo tuve ya 2 años en la escuela, me dijo que yo tenía que buscar otros horizontes porque la escuela tenía un límite para ofrecerme. Pero él me dijo, tú tienes talento para ir a Nueva York e ir a estudiar con Merce Cunningham. Y yo le creí y yo no tenía dinero, mi familia no tenía dinero y yo vengo de una familia trabajadora, yo vivía en el Valle Coche, mi familia no conocía nada de danza ni teatro, así que cuando alguien me decía ve a Nueva York a estudiar con Merce Cunningham, para mí era imposible. Pero gracias a los amigos y a vender todos mis libros y todo, puse dinero junto, $200 y un ticket. Oh. Y me fui. ¡Qué bella historia! ¡Qué bella historia! Mira, pero ese José Ledesma, ¿cómo te impresionó? Porque este es un señor de 1,80. Inmenso. José Ledesma, para mí, honestamente, es un padre, es una imagen de padre. José Ledesma me dio a mí el ejemplo de lo que es un artista, lo que es la disciplina, a tal punto que cuando yo llegué a la escuela de Merce Cunningham, la gente decía que los venezolanos teníamos siempre la técnica mucho más limpia que la gente de la Cunningham School. Y era porque en la escuela del negro Ledesma, él inculcaba la disciplina y él inculcaba la excelencia. Mucha gente sufrió porque él empujó a la gente a ser mejores de lo que eran. Pero cuando yo lo conocí, yo recuerdo, él era muy fuerte con los bailarines. Y la primera vez que él me gritó, yo hablé con él aparte. Yo le dije, look, yo no respondo a que la gente me grite. Si tú me hablas suave, nos vamos a llevar bien. Y yo creo que nunca alguien le había hablado así a él. Y después de allí, Ledesma, wow, fue como mi papá. Y él me trató siempre muy bien. Pero él me entrenó también. Y él me dio, yo bailé en su compañía, y él me dio sobre todo eso, la posibilidad de saber que yo tenía un talento con el que yo podía estar orgulloso y que podía buscar una mejor vida. Y más que buscar una mejor vida, ser un coreógrafo. Porque como venezolano, cuando estábamos en esa época en Venezuela, la danza contemporánea era algo que hacían en Europa o en los Estados Unidos, pero coreógrafos venezolanos había muy pocos. Y ser un coreógrafo venezolano es algo para mí muy grande porque Ledesma inculcó eso en nosotros, excelencia y disciplina. Y yo tengo 56 años y a veces yo le digo cosas a mis estudiantes que suenan a José Ledesma. A José Ledesma. Y es directo de su boca a mi boca, al oído de ellos. Pero la coreografía no es una especie de escritura también. Claro, la coreografía tiene... O sea, es una escritura, o sea que tú estás escribiendo. Querías escribir como Márquez, pero estás escribiendo como con tu sello, José Nada. Yo escribo con movimiento y yo digo a veces que no pude ser escritor, pero soy coreógrafo. Y en coreografía hay vocabulario, hay frases, hay paragraph, hay estructuras, hay semántica, hay las mismas reglas que cuando uno escribe.
y sobre todo en la danza contemporánea que está más en lo abstracto, en lo que es movimiento y espacio. Hay que tener escritura, si no, es imposible como absorberlo para el público. Y eso a mí me gusta de la coreografía, que es un tipo de escritura un poco como la poesía, que hay que tomarse el tiempo y hay que observar y hay que oír y poco a poco ver cómo reacciona el vocabulario y escribir a partir de allí. Y como la poesía es algo que si está bien escrito, llega al lector, si no está bien escrito, nos confunde, etcétera, etcétera. Y a mí me gusta ese reto de la danza, porque para ello hay que estar instruido, para ello hay que estar conectado también con otros medios artísticos, pero sobre todo estar conectado con bailarines que hoy en día no podemos estar conectados físicamente, pero cuando estamos en el estudio creando cosas, en la escuela o en el caso del film que estamos creando en la compañía, hay algo muy humano en ver un ser humano que baila. Y para mí, escribir en movimiento quizás es más universal que escribir libros, porque los escribiría en español o en inglés. Uh-huh. Y cuando escribo un espectáculo de danza, yo lo puedo bailar en Japón o en Europa o aquí. Esa es la energía entre los cuerpos. Y es una energía universal que no hay que traducir si está bien presentada. José Navas, te digo que es fascinante hablar contigo. Podríamos hablar durante toda la tarde. Toda la tarde. No sé si... porque a mí, yo te digo sinceramente, yo me quedé con los billetes para ir a ver a viaje de invierno. Yo te quería ir a ver a Ottawa. Me quedé... Claro, oh no, hay mucha gente. Mira, hay una señora... Eso para mí es una... hay una señora que ha esperado que yo vuelva a Ottawa desde hace como 7 años. Y ella tenía sus billetes... Y yo me siento tan mal, porque le mandamos un mensaje, pero me siento tan mal porque no va a pasar en los próximos años. Y es un espectáculo live, ¿eh? Eso no lo podemos reproducir. Pero bueno. Yo te digo que estamos en duelo, ¿eh? Yo estoy en duelo. Estoy en duelo con José Navas y Flack. De verdad, estoy... Y yo estaba diciendo que tú tienes que ser un servicio esencial, José. Tú eres tú y tu compañera, tú. Claro que sí. Eres forma parte de los servicios esenciales durante esta pandemia. Bueno, fíjate, porque... el dar clases ahorita, yo me siento un poco como un enfermero o algo así, porque tenemos que prepararnos y llegar al estudio y todo el mundo está separado y hay que lavar todo lo que tocamos. Pero al mismo tiempo yo siento que la educación es importante y una sociedad de primer mundo es una sociedad que tiene educación. Y este gesto de educar a estos jóvenes es un gesto de mantener también esta sociedad como está y cómo funciona. Y yo estoy un canadiense tan orgulloso de este proyecto que se llama Canadá. Y para mantener este proyecto se toma trabajar en momentos de pandemia y a continuar la construcción de cosas. Porque es eso que va, esos son los documentos que dejamos atrás, ¿no? Exactamente. Y eso es una parte histórica, es un momento muy oscuro. Y yo estoy en duelo por los técnicos de teatros. Sí. Toda esa gente perdió su manera de hacer su vida. Y son muchas familias que están en problemas. José, cuando hablaste de ahorita de la coreografía, que eso es universal, no hay, es que tú tienes un acento latino cuando haces las coreografías. Me río porque mi acento en español ahora es tan raro. Cuando yo he hablado con mi mamá, a veces me decía, pero tú hablas como un mexicano, un ecuador, nunca como un venezolano. Pero en la coreografía sí, cuando yo bailo, por supuesto, hay una manera de bailar que, como cuando uno ve bailarines cubanos, uno los reconoce en danza clásica. Yo sé que cuando yo bailo, hay un acento también. Un acento. Pero yo creo que es en la manera como pongo el espectáculo en escena. Hay algo que a mí me gusta del drama, de la luz,
del teatro, de la escena, que siempre me ha llamado la atención. Y hay gente que dice que mis espectáculos tienen mucho de eso, que son muy latinos, sí, muy porque teatro, hay mucho, pues son teatrales, hay mucho color y hay mucho contraste. Cierto. Y yo creo que eso hace de nosotros, Latin Americans, nosotros somos gente de contraste. Y a mí me gusta, por ejemplo, cuando yo bailé Ravel, mucha gente decía, nadie se lanza a bailar bolero de Ravel como solo. Tenías que ser tú un venezolano haciendo eso. Y yo creo que sí, porque hay algo en mí que todavía es muy latino. Y cuando yo coreografeo, hago la coreografía, incluso si utilizo música clásica, hay algo en ella que es latinoamericano. En eso está la sensualidad, que dicen. Sí, yo creo. Perdón, que creo que está en eso. Y yo creo que en la curvatura de los movimientos, en las transiciones, en mis trabajos siempre han existido tablós que tienen el cuerpo desnudo y hay una fascinación por la anatomía. Pero es muy raro porque mi trabajo está conectado con Merce Cunningham, que es lo más abstracto y lo más American Dance. Y es la danza y la escuela de danza con la que yo me identifico más. Pero en escena, cuando yo bailo y cuando yo coreografío para otros, el acento siempre estará allí. Ay, eres un poema. Eres mi poema de la danza, José. Bueno, la próxima vez tienes que venir cuando todo esto pase. Por supuesto. Porque pero pasará. Si me estás diciendo, esto claro que pasará. Va a pasar. Claro. Pero estás diciendo que con estas estudiantes tú vas a hacer una presentación en Maisonneuve. En diciembre, en Tangente. En diciembre. Es para mí en diciembre, segundo año de la Escuela de Danza Contemporánea de Montreal. Y va a ser en Tangente, 4 espectáculos. 24 bailarines en escena que todavía no sabemos cómo vamos a ponernos en escena con distanciación física. Tenemos una reunión de producción el 15, pero a mí me encanta ser parte de la solución. El problema es inmenso, pero hay tanta gente detrás de los estudiantes para darles a ellos la oportunidad de tener la experiencia de estar en escena una vez en su vida. Y yo quiero hacer un espectáculo donde ellos bailen el corazón y que puedan decir, yo bailé en escena, y pueden invitar a su familia y a sus amigos. En la escuela estamos deseando que sea posible. La situación en Montreal está cambiando poco, los números están subiendo, así que no sabemos cómo vamos a terminar. Pero bueno, día a día yo les estoy diciendo que vamos a visualizar la escena y vamos a ver si nos vemos en diciembre. Claro que sí, eres una persona tan positiva y generosa. Así que todo se va a realizar, todo se va a realizar. Y todo pasa. Y eso es algo que es físico. Todo pasa. Esto va a pasar también, como nosotros vamos a pasar también. Pero si hemos pasado tanta tempestad, hemos pasado, ¿por qué seguro no vamos a pasar otra? Seguro. Claro que sí. José Navas, gracias. Gracias infinitas. Me diste mucha vida con esta entrevista. Muchísimas tan bello. Gracias. De verdad que tan sí. Bello. Oh, de verdad que sí, hiciste mi día. ¡No! Y tú has hecho la mía hace tiempo, ¿eh? Muy bien. Un millón de gracias. ¿Eh? Un millón de gracias a ti, José. Éxitos en tu recorrido de danza. Pero sobre todo, dentro de 10 años tenemos una cita. Seguro que sí. Okay. Y quédate en salud, sigue en salud y a tu familia también, ¿ok? Gracias, José. Igualmente para ti, mi amor. Gracias.